Jornada postelectoral ha sido un día de muchas declaraciones y valoraciones de los resultados obtenidos en la jornada de ayer. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada, aunque con la calculadora en mano no salen de nuevo las cuentas. ¿Serán capaces nuestros políticos de ponerse de acuerdo? El ciudadano lo reclama, no estamos ya preparados para asistir a meses de nuevo de incertidumbre. ¿Qué pasará? Días en los que habrá que llegar a acuerdo, ahora sí, y consenso. Reflexionamos sobre todo ello, comenzamos. Esto es Z al Día. Passem i analitzem els resultats electorals del 26J. Rajoy porta el Partit Popular a guanyar els comissis amb 14 escons més, però segueix sent insuficient per a ser investit. Ara toca fer comptes i veure que suports podrien deixar que continuaran Moncloa. En València, el resultat de les urnes deixa en un panorama similar al nacional sent el PPCD, la formació més votada amb 13 diputats. Per la seua banda, la valenciana es queda amb nou escons seguida de la baixada dels socialistes a 6 i ciutadans que repetís resultats amb 5 diputats. El diputat de Cooperació Internacional, Emili Altur, es reuneix amb l'ONG IMCA per a conèixer les seues activitats a Colòmbia. Els seus representants a Espanya i al país sud-americà li expliquen el seu projecte d'ajuda als joves, a la infància i a les dones. Les rebaixes d'estiu generaran més de 15.000 contractes a la comunitat, un 3% més que el passat exercici de 2015. Segons les previsions de l'empresa de recursos humans ADECO, la valenciana és la tercera autonomia en la qual més notarà la campanya. El gran vencedor de la NID d'ahir va ser Mariano Rajoy, president del govern en funcions, que ha millorat els seus escons de desembre. El resultat de Pedro Sánchez va ser pitjor que el del 20, però això sí, el PSOE ha evitat el temut sorpasso d'Unís Podemos. El resultat de la formació morada va estar molt per de baix del que deien les enquestes. Día de análisis de los resultados electorales. Mariano Rajoy ha llevado al Partido Popular a ganar los comicios, con 14 escaños más que en diciembre. Suma 137 diputados, pero aún sigue siendo insuficiente para ser investido. Así que habrá toca hacer cuentas y ver qué apoyos podrían dejar que continuara en Moncloa. Reclamamos el derecho a gobernar, precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil. Al 100% del pueblo español. Rajoy ha dicho que hablará con los demás partidos en busca de acuerdos y empezará por el PSOE, indispensable para la gran coalición que quiere el presidente en funciones. Pedro Sánchez analiza los resultados con su ejecutiva. Con cinco escaños menos que en diciembre de 95 ha resistido el empuje de Unidos Podemos. No está en su intención facilitar un gobierno del PP. Los socialistas queríamos ganar estas elecciones. No lo hemos conseguido. No estoy satisfecho. Pero el PSOE tampoco tiene apoyo suficiente para formar un gobierno. La suma con Unidos Podemos se queda muy lejos. La formación liderada por Pablo Iglesias consiguió 71 escaños por debajo de sus expectativas. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, perdió 8 escaños hasta los 32, pero quiere ser determinante para formar gobierno. No podemos poner los sillones. Por delante de los españoles. La lectura tras los comicios del 26J es similar a la del 20 de diciembre. Es necesario llegar a acuerdos para gobernar. El Congreso y el Senado de Triach, a ir en Les Urneses, constituirán el próximo Deneu de julio, El con va a establecer el decreto de convocatoria de las elecciones. No obstante, eso, igual que va a pasar después del comicios de diciembre, torna a ser una incógnita cuán podría formarse el no gobierno. Tras las elecciones empiezan a contar los plazos. No hay fecha para la formación de gobierno, pero sí para la constitución de las Cortes. Es la primera cerrada tras las elecciones de este domingo. El martes 19 de julio se constituirá el Congreso y el Senado. Y a partir de ahí, aunque la ley no marca un plazo concreto, el rey llamará a consultas a los representantes de los partidos políticos. En función de los apoyos que desde ya puedan recabar unos y otros, Felipe VI propondrá un candidato para presidente del gobierno. Hasta la pasada legislatura siempre ha sido el más votado, pero tras las elecciones de diciembre, Rajoy declinó el encargo del rey al prever que iba a tener más no es que sí es. En esta ocasión, sin embargo, no es previsible que ningún otro candidato, como hizo Sánchez en abril, pueda y quiera someterse al debate de investidura. En este punto lo único que está claro es que el reloj no empieza a correr hasta que el Congreso vote a un candidato. La Constitución solo contempla la convocatoria de nuevas elecciones si pasados dos meses desde la primera votación nadie ha conseguido ser investido. Ya en Clau Valenciana animan las re reacciones de las diferentes formaciones políticas. Isabel Bonich asegurad que la segua formación se entre el Partido Mayor y Tarí de Tochas Valencianas. El Partido Popular ha ganado las elecciones en las tres capitales de provincia, ha conseguido un diputado mes para Valencia y un altre mes para Alacant y el o a Castelló. Bonich advertir que la coalición Compromís Podemos es que a la Valenciana. No ha conseguido el resultado que esperaba, pero atreve más votos que el sol. El Partido Popular ha ganado las elecciones en las tres capitales de provincia y sigue siendo el partido mayoritario para todos los valencianos. Per la seva banda, la coalició a la Valenciana repeteix el resultat i es queda nou escons en la intervenció davant dels simpatitzants. La coportaveu de Compromís, Mònica Oltra, ha reconegut que els resultats s'han quedat per de baix de les expectatives. Així mateix ha afirmat que tenia raó quan va presentar l'acord del Prado i que era solament falta que és assabent el líder socialista Pedro Sánchez per la seva banda al cap de llista al Congrés, Joan Maldoví, ha volgut felicitar al Partit Popular per la seva victòria encara de no haver fet res. Pedro Sánchez Necessitem un govern d'Espanya de canvi. La majoria de la població ha dit que vol un canvi. No volem el partit dels corruptes, no volem les retallades, no volem les imposicions de Frau Merkel i la Troika. Volem un país que posi en el centre les persones. Dec de felicitar el Partit Popular per no haver fet res, per no haver fet absolutament res, només que jugar a una segona volta i li ha eixit bé. Per tant, el felicite, però és com si m'ho tragueren del, del cor. Més en reaccions, eh, declaracions del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat un govern seriós, solvent i de canvi, perquè ens esperen temps durs. Ha insistit en la necessitat que hi hagi un canvi per higiene democràtica. Sobre la possible formació de govern a partir de la setmana que ve, Puig ha assenyalat que, passi el que passi, el govern de la Generalitat seguirà reivindicant tot allò que per justícia mereixen els valencians i valencianes. i també declaracions des de ciutadans i és que el número 2 de la candidatura Vicente Tent ha valorat avui positivament els resultats obtinguts. Ciudadanos ha consolidat a la comunitat valenciana com el projecte de centre que cerca un canvi a millor. En este sentit, ha defensat que Espanya no es mereix este desgovern per la qual cosa ha reclamat responsabilitat i valentia als líders polítics per a desbloquejar la situació. Preguntat pels resultats nacionals, ha fet referència a la injusta llei electoral i també a la baixa participació. Creo que Rajoy, un presidente de partido que lleva 13 años y, y tapando al señor Bárcenas o, o blindando a la señorita, a la señora Rita Barberá, creo que no es una persona que nos represente, evidentemente. Eh, nosotros, de todas maneras, nos vamos a sentar con ellos, eh, tenemos la, las manos tendidas, tanto a izquierda como a derecha. Vamos ya con otros temas de actualidad. Recibimos ahora en Setal Día a Carlos Alfonso, es el portavoz de Anged, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy y bien. Bienvenido mucho que comentar en los próximos minutos con esa gran polémica de horarios en las grandes superficies. Por uh -huh. cierto, en torno a ello Noticia de última hora, la confirmamos, Carlos. Uh -huh. El corte inglés abrirá finalmente ya este domingo sus tiendas de Nuevo Centro y Ademuz. Noticia de última hora. Sí, nos acaban de confirmar, tanto desde el Corte Inglés como desde Carrefour y de Media que son las, las tres empresas que todavía no, no estaban abriendo en la, en la ciudad de Valencia que podían hacerlo porque ya estaba de alguna forma la libertad la libertad en la ciudad de Valencia y no habían, no estaban abriendo, finalmente han decidido que a partir del domingo día 3, mm. eh, aprovechando el inicio de, de la campaña de rebajas, van a abrir sus puertas. Mm. Dicen que no pueden esperar más, que están tardando mucho en despejar las dudas, tanto desde la Consellería de Economía como uh -huh. desde el Ayuntamiento. ¿Qué ha bueno, pasado aquí, Carlos? Por explicar al telespectador, porque hay confusión. Claro, sí. Vamos a ver, la cosa la verdad es que es bastante complicada. Voy a intentar ser lo más, lo más sucinto posible. Se adoptó un acuerdo en el seno del Consejo Local de Comercio, sí. eh, que, que mete el Ayuntamiento de Valencia, es pues un órgano asesor del Ayuntamiento de Valencia, y en ese acuerdo se ad, aceptó que se reuniera se... Reducirían las, las cinco zonas de afluencia turística a dos. Habían, a dos. Posteriormente, como consecuencia de un recurso de, de, de una empresa que no estaba de acuerdo con esto, eh, la propia consellería mm, desestimó estimó el recurso y revertió la situación que había y ahora mismo estamos en la misma situación que Creante, antes, que es de la de, liberalización. Que total. efectivamente, que son las cinco zonas de afluencia turística que tenía antes la ciudad de Valencia. Lo que pasa que 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 es que la se había quedado los... un poco sin saber qué hacer. Anteísta. Claro, no, lo que pasa es que como en principio eh, lo que se dijo también es que se iban a volver a la situación de las dos zonas en un breve lapso de tiempo, la Consellería anunció que en tres, cuatro, cinco semanas a lo sumo se conseguiría eso, pues las, las empresas, las grandes empresas decidieron no abrir, uh -huh. básicamente por una cuestión de no marear a los clientes con ahora cierro, ahora, sí, ahora abro no. y aparte a los propios trabajadores le crea sin duda un trastorno, estoy abriendo, pero luego voy a cerrar otra vez y vuelvo uh -huh. a abrir. Entonces se decidió voluntariamente, cada una de las empresas decidió... ...no abrir a esperas... Esperando ...de la que, resolución que se tomara... Efectivamente. ...y que todavía no se ha dado una comunicación oficial al respecto... No, ...que a fecha de hoy no, no se ha hecho nada... ...y además no solo eso... ...sino que los últimos comentarios por parte de la Consellería... ...es que van a hacer tabla rasa... ...van a anular las cinco zonas que el PP en su día... ...el gobierno del PP... De, de, ...fijó o designó... ...y a partir de ahí volver a negociar todo otra vez. ¿Cuál es la postura de Ángel desde el principio... ¿Apuestan ustedes por la liberalización de horarios comerciales? Siempre, sí. Desde Ángel se he apostado por eh, la libertad de horarios comerciales. Y que abra el Ojo, comercio el domingo. La, la libertad que existe sí. solo para una parte de las enseñas comerciales. Las pequeñas empresas, los pequeños comercios, los de menos de 300 metros cuadrados, tienen plena libertad horaria. Vale. Estoy hay mucha gente que no lo sabe, pero es así. Solamente las empresas de más de 300 metros cuadrados son las que ven limitadas su apertura en domingos o festivos a los 10 festivos que se señalan por la Generalitat o a que estén dentro de una zona de afluencia turística, que ahí sí que efectivamente existe plena libertad horaria. Ustedes apuestan por la libertad de horarios uh -huh. porque argumentan que se crean más puestos de trabajo. Sin duda, evidentemente, cuanto más horas está un establecimiento abierto, más necesidad tiene de plantilla. Eso es una regla de tres directa. Evidentemente, a lo mejor no se guarda la misma proporción, si quieres, que se puede guardar en cualquier otro día laborable, pero evidentemente sí que hay una necesidad de mayor contratación. Y prueba de ello es que eh, al principio de, de fijarse en las cinco zonas de la turística en Valencia se crearon más de 800 puestos de trabajo para gente que trabaja domingos y festivos. Mm -hmm. Es verdad que son unos contratos que tienen un lapso temporal muy concreto, pero también es verdad que son contratos en la mayoría indefinidos, indefinidos para poder trabajar todos los domingos y festivos que se mm. abran. Luego ¿Cuáles sí son los crea? hábitos en este sentido de los valencianos? Porque me imagino que tenemos el dato desde Anged, nos gusta a los valencianos comprar domingos. Festivos. Sí, es una, está demostrado que cada vez más eh, el, el público en general y sobre todo los turistas, que es a quien van dirigidas las aperturas, compran en domingo y festivo por una razón evidente. La sociedad ha evolucionado, cada vez son más las personas que trabajan de, de lunes a sábado y el domingo es un, el único día o de los pocos días que tienen para poder ir a hacer sus compras con tranquilidad. Mm. Eh, lo mismo que el turista que viene a pasar el fin de semana a Valencia, evidentemente si está un fin de semana y uno de los dos días cierras, pues se reduce a 50% por ciento su capacidad de hacer gasto en, en el comercio. Bueno, seguiremos uh -huh. preguntándole sobre el embrollo jurídico porque uh -huh. es importante, pero tenemos una conexión importante y es que la patronal autonómica del comercio a la comunidad valenciana también es clave en la política de dólares comerciales. Pero con eso el seu punto de vista de esta cuestión que por ser un tal día. conecten ya a la presidenta de CECOVAL, ella es Isabel Cosme. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, desde que Cecobal es conocida nuestra postura con respecto a las zonas de gran afluencia turística, eh, solo que nos encontramos ahora en un momento difícil, porque es un momento complicado en el que se ha llegado a politizar el tema, algo de lo que hemos huido siempre nosotros. Eh, solo pedimos seguridad jurídica, firmeza en la toma de decisiones. Que tengamos certidumbre las empresas en el ámbito en que nos vamos a mover. Yo creo que es algo que nos afecta a todos los tamaños, nos afecta a todos los empresarios, nos afecta a todos los empleados del comercio. Creo que esta situación no es buena para nadie, no es buena para el consumidor, no es buena para las empresas. Yo creo que es el momento de volvernos a sentar. Siempre hemos sido partidarios del consenso, de estar entre todos, llegar a una solución consensuada por el sector, de manera que no estemos al pairo de los cambios políticos o de las desavenencias que pueda haber entre unas instituciones u otras. Y, por supuesto, no judicializar este tema, que sería nefasto para, para todos los empresarios del sector. Gracias, Isabel Cosme. Desde CECOBAL queda clara la postura. La comentamos con Carlos Alfonso, portavoz de ANGED decía isabel que falta seguridad falta firmeza y que se ha politizado este asunto está de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en lo que está diciendo de la necesidad que tenemos de buscar un acuerdo en el sector, porque es evidente que nuestra posición que, que te he manifestado anteriormente es la, que, la de la libertad total, pero somos conscientes de que frente a esa, esa posición dentro del sector del comercio hay otras posturas. ¿Como la del pequeño Como comercio? La del pequeño comercio, efectivamente. ¿Que nosotros... les perjudica seriamente que ustedes abran? Bueno, esto es lo que ellos sostienen, pero yo no sé hasta qué punto, porque llevamos ya dos años y pico haciéndolo y no ha habido ningún problema. Es más, los últimos datos que tenemos es que está creciendo el sector del comercio en la ciudad de Valencia y en la provincia de Valencia, se está generando más empleo y, por tanto, no tenemos tan claro esa, esa problemática que ellos siempre están aduciendo. Pero... Aun siendo así nuestra posición, somos también eh, proclives a buscar un acuerdo, a buscar un consenso, porque, como se dice vulgarmente, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿eh? Uh -huh. Evidentemente, de Sanjet siempre hemos sido partidarios de esa negociación y, de hecho, nos sentamos en el Consejo Local de Comercio y llegamos a un acuerdo en el que, sin estar nosotros conformes del todo, porque no era lo que queríamos, dado que reducíamos considerablemente la posibilidad de abrir, pero entendíamos que si todo el sector, como así en principio se manifestó, sí. lo asumía, iba a ser una solución interesante y una solución muy razonable. Es decir, para que todos. ustedes cedieron en ese sentido. El pequeño comercio también cedió. también cedió. Hubo consenso que no ha servido para nada. Pues no ha servido efectivamente por para nada. Por un aspecto jurídico. Eh, bueno, por una cuestión únicamente ¿Sí? evidente. En este caso, según lo que se ha resuelto por parte de la de la dirección general de comercio, en base a unos informes de la abogacía de la Generalitat, ha habido un problema de forma en toda la toma de decisión que ha producido o ha provocado que el recurso que se sustanció desde una empresa, pues tuvieran que darle la razón. Pero bueno, era una cuestión formal que se podía subsanar y se podía volver otra vez a la posición anterior, que es lo que en principio se nos dijo. Se nos dijo que. Como era una cuestión formal, en tres o cuatro semanas la se cuestión iba a estar resuelta. Pero claro. el caso es que no se ha resuelto. El caso es que no se ha resuelto. ¿Y por qué no se ha resuelto? Preguntamos. ¿Están todavía decidiendo los responsables de la Consellería de Economía, de Ayuntamiento? ¿Eh? Se pospone para después de verano. ¿Qué noticias tienen desde Angélica al respecto? Vamos a ver, el ayuntamiento está diciendo en todo momento que ellos son partidarios de mantener el acuerdo que teníamos. Vale. Y nosotros en ese sentido nos sumaríamos a ese acuerdo. Problema, ese acuerdo. Que serían las dos zonas. Que serían las dos zonas. Que existían, Solamente de afluencia turística. Siempre y cuando ese sea un acuerdo global que todo el mundo acepte y, evidentemente, evite que exista una judicialización del asunto. Porque vuelvo a repetir, no es lo que nosotros quisiéramos. ¿eh? Está claro, ustedes ahí cedieron, ha quedado clara la postura. Evidentemente. Y como cedieron todos, dijimos, oye, pues vamos a aceptar el acuerdo. Entonces el Ayuntamiento en ese sentido quiere seguir. Parece ser que desde la Dirección General de Comercio, pues no tienen muy claro cuál es el procedimiento que tienen que seguir para que vuelva todo a, a la, la situación anterior sí. y nos encontramos en esa tesitura. Y nos están dando pasos. Y al no darse pasos y al seguir como estábamos, bueno, y, y sobre todo al plantear últimamente que se va a hacer tabla rasa. Borrón y cuenta nueva, y, y, y ya desaparece todo lo que existía al principio. Pues es cuando hemos tomado la decisión de decir: bueno, pues vamos a, a volver a abrir nuestros establecimientos. Y cuando ya finalmente se aclare si hay negociación, si hay acuerdo o si hay una resolución de la Dirección uh -huh. General de Comercio, nosotros lo acataremos y nos, sumiremos, nos sumaremos al acuerdo si finalmente se, se propone. Porque se, estamos bueno. en unos días claves, importantes, uh -huh. con ese periodo que se va a iniciar en breve uh -huh. de rebajas. Correcto. Hoy hemos dado precisamente el dato en el que se van a quedar numerosos puestos de trabajo uh -huh. también en las grandes superficies se crean puestos de trabajo en este periodo de rebajas. En el sector de comercio en general, siempre. evidentemente siempre que hay una mayor afluencia de, de gente, siempre que hay una necesidad de, de, de atender de manera extraordinaria la demanda del público, se generan puestos de trabajo, eso es uh -huh. indudable. Las empresas necesitan apoyarse en más personal para poder reforzar sus plantillas. Y dar un, un mejor servicio, lógicamente. Evidentemente. Anémal al carrer, ahora que pienso en el sitio Avance, y es que una opinión que también se interesa es el de la del sitio Avance. Hoy, un equipo de Celta Día a preguntar: ¿qué le sembra la apertura de los comercios en Dumenche? Estas son las seguidas respuestas. Sí, creo que deberían abrir los centros comerciales, porque también tengo amigas y gente conocida que vive gracias a esos domingos. Bueno, los sábados sí, los domingos yo pienso que igual la gente necesitaría descansar. A ver si está abierto la gente vamos a ir, porque es así, pero podría, perfectamente podríamos pasar sin que abriera los domingos. Hombre, bueno, porque la gente también tiene que tener descansos ¿no? y estar también con su familia. Y que la gente también, los que trabajan ahí, puedan disfrutar ¿no? de los sábados y domingos también. Descanso, conciliación familiar es otro de los argumentos en, para uh -huh. no apoyar la apertura de domingos y festivos. ¿Qué piensa al respecto el portavoz de Ángel? Nosotros hemos defendido siempre la conciliación de la vida laboral y familiar, pero por la misma razón que nadie discute y nadie se cuestiona que un restaurante, que un hotel, que un aeropuerto, que un cine, que un estudio de televisión, que una emisora de radio, que un periódico trabaje en abiertos abierto los domingos, no entendemos el por qué el comercio no puede hacerlo. Hay que tener claro un dato: ¿Sí? estamos hablando de libertad, no estamos hablando de obligación. ¿Obligación? Uh -huh. Luego, cada empresa, cada, eh, cada productor será que tendrá que saber en cada momento las necesidades y, sobre todo, si le conviene o no le conviene abrir en determinados momentos. Pero ¿no? claro, esto arrastra en unos a otros. Pregunto: Nos vamos a un centro comercial, uh -huh. la apertura, por ejemplo, del de corte inglés que uh -huh. mueve más, obliga al resto de comercios a abrir. Vamos a ver, la realidad esta la podemos ver a diario, los domingos, cuando se, sí, cuando todas las semanas, cuando se va por la calle Colón, por ejemplo, los domingos, efectivamente, alrededor del corte inglés, por, ejemplo, por el ejemplo que me estás poniendo, surge una una llamada de otros establecimientos que precisamente viendo que hay una, una afluencia, afluencia de público, de público aprovechan y, de creo que es, y, claro, y creo que es un beneficio recíproco porque también el corte inglés o los establecimientos que están abriendo se benefician de la apertura del resto de las tiendas uh -huh. esa llamada es, es, es general el comercio eh, no puede sobrevivir, sobrevivir la gran superficie sin el pequeño comercio prueba de ello es que incluso en los centros comerciales donde que es lo que la gente más asocia a la gran superficie alrededor de ese motor hay un montón de pequeños establecimientos, de pequeño comercio, de gente en muchos casos que son emprendedores, autónomos, que abren sus negocios porque aprovechan el tirón, uh -huh. de, de hecho se llaman las locomotoras a esos sí. establecimientos. ¿no? Pues un poco creo que el comercio, nos necesitamos unos de otros y es importante que todos eh, podamos ir o podamos remar en el mismo sentido. Uh -huh. Cambio importante para este domingo ya, uh -huh. abrirán casi todas las zonas comerciales. Uh -huh. de la ciudad de Valencia, que hasta ahora estaban cerrando por el acuerdo adoptado eh, por el Ayuntamiento de Valencia. Ahora volvemos a la libertad horaria. Uh -huh. eh, los, los empleados esto un poco cómo se llevará no bueno eh, incertidumbre como decía eh. también un poco Isabel Cosme ¿eh? yo esto hay que con el tema de los trabajadores me gustaría dejar muy claro que evidentemente un trabajador del comercio de una superficie no trabaja de lunes a domingo eso es evidente un trabajador tiene su jornada laboral como cualquier otro trabajador trabaja sus días concretos tiene sus días de descanso puedo ponerte un ejemplo el convenio de las de, de Anjet, tiene previsto que hay unos descansos de eh, descansos de que se llaman, por el cual un trabajador cada X, eh, cada X semanas tiene derecho a disfrutar de cuatro días seguidos consecutivos de descanso, aparte de su descanso semanal, evidentemente, aparte de su descanso semanal, pero por trabajar en domingo, precisamente para que pueda tener mm, lo que se llama un descanso de calidad, se le hacen descanso de viernes, sábado, domingo y lunes mm -hmm. y solo disfrutan en torno a seis, de seis a ocho veces al año ese descanso de calidad. Es que mucha gente piensa que un trabajador de una gran superficie está de lunes a domingo trabajando. trabajando. Y no es así. Y no es así. Igual que cualquier, otro, eh, cualquier otra empresa que abre los domingos y, y tiene unos turnos y juega para que los trabajadores, lógicamente, puedan tener sus descansos. Su descanso y conciliación también. Evidentemente. Eh, Carlos, ¿qué le pediría en estos momentos tanto a la Consellería de Economía como al Ayuntamiento? En este embrollo, si me permite la expresión, que, que estamos viviendo también los valencianos. Desde Ángel, ¿qué se pide? Pues lo mismo que ha pedido Isabel Cosme Cecoval, es decir, buscamos seguridad jurídica, que nos pongan unas reglas del juego claras, que nos pongan unas reglas del juego en las que sepamos dónde nos encontramos y a dónde vamos a ir, y por supuesto que nos escuchen o que escuchen a todo el sector y busquemos un acuerdo que sea definitivo para todo el sector y podamos ya firmar esa paz que necesitamos todos trabajadores, clientes, empresas, y, y bueno, tengamos un marco jurídico razonable ¿Mm? y, y concreto. ¿De momento ya hay fecha para este para esta reunión? ni siquiera. De momento no. No se ha señalado por parte de, de la Dirección General de Comercio o de la Consellería de Economía. no se ha fijado todavía ninguna Debería fecha. Debería haberla ya, pregunto. Bueno, no, necesariamente, primero, ¿Por qué? porque primero tendrán que saber ellos ya, ¿por los dónde? pasos que tienen que dar, claro. claro. Porque, lo, repito, lo último que se nos ha dicho es que se quiere hacer tabla rasa, se quiere dejar sin zonas de afluencia turística eh, en, en la comunidad prácticamente y volver a eh, determinarlas o volver a fijarlas, uh -huh. porque entienden que, según el informe de la abogacía de la Generalitat, se, en su día las resoluciones que se adoptaron fueron indebidas, fueron nulas eh, y hay que volver a empezar otra vez. Qué barbaridad, cómo tenemos este este tema. Por cierto, el Corte Inglés entiende que no puede esperar a que las administraciones públicas se aclaran, lo han hecho en un comunicado, y recuerdan que el único compromiso que adquirió Ángel en este caso, uh -huh. en, el, en, en ese Consejo Local de Comercio, es no recurrir. ...el nuevo mapa de zonas de afluencia turística... ...ustedes han cumplido su parte. Efectivamente, nosotros en principio... ...el acuerdo que, al que nos comprometimos... ...como consecuencia de ese... ...de ese, redundancia, ese acuerdo que se adoptó en el Senado sí. del Consejo... ...era que no íbamos a recurrir... ...las resoluciones que se dictasen desde el Ayuntamiento... ...lo mismo que también... Eh, ...les planteamos que nuestros trabajadores... ...íbamos a negociar... ...con todos los eh, representantes de los trabajadores... ...para conseguir bajar ese ratio... ...de, de festivos trabajados al año... Intentar Llegar el 25% de festivos trabajados, uno de cada cuatro. Uh -huh. ¿eh? Y en esa línea estamos trabajando también, desde hace tiempo ya con los sindicatos, y se ha contratado bastante, bastante mm, refuerzo de uh -huh. plantilla para permitir que eso se este lleve a efecto. Carlos Alfonso, portavoz de Ángel, gracias por haber estado con nosotros y aclararnos la situación. Seguiremos muy de cerca lo que pueda ocurrir eh, en los próximos días sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches, y Buen encantado. Año. Hasta luego. Anima mal ese eh, temas de actualidad, y que a Valencia celebra el seu Segon ya a nivel. i tallers, batucades i música en directe són algunes de les activitats que podran trobar-se els visitants d'IKEA al Fafart durant esta setmana. La companyia IKEA està de celebració. El Chegan Suec cumplís 20 años a España, coincidiendo con el segundo aniversario de la Segua abertura a Valencia. Para celebrar esta unión sueca valenciana y que ha lanzado la campaña Tú has volgut, Amella presenta grandes ofertas en los productos que han triado propios consumidores valencianos. Esto ha sido gracias a que hace cinco meses tuvimos una encuesta en nuestra web en la que les pedíamos a los valencianos que nos dijeran cuáles eran sus productos favoritos. Y lo que hemos hecho es para nuestro segundo aniversario lanzar la campaña Tú has volgut, que son los productos que han elegido los valencianos a más de un 20% de descuento. A mes de ofertas, los visitantes de IKEA Valencia Alfafar, gaudirán de un amplio programa de actividades. Vamos a tener un montón de actividades en la tienda, degustaciones, sorteos en línea de caja de tarjetas regalo, para que te salga más barata la compra. El que se IKEA también podrán gaudir de la BU en directo de la cantante Pepa Blasco, así como el grupo Castellonenc, El Sombrero de Color. La celebración del segundo aniversario de IKEA Valencia tendrá yo que Al llarg de tota esta setmana fins al dissabte 2 de juliol. Parlem ja de les rebaixes. I és que la campanya d'estiu generarà 15.000 contractes a la comunitat valenciana, la qual cosa suposa un 3% més que l'any anterior, segons Esta es la valenciana, es la tercera, la tercera autonomía en la cual más notará la campaña de revises ya que al costar de Cataluña y Madrid generarán la mitad de todo el país. La demanda de yogs de Trevalle en el sector gran consumo, alta perfumería, cosmética, electrónica y la industria textil es disparada. La Diputación de Valencia se ha reunido la IMCA per a conèixer les seues activitats de cooperació a Colòmbia. El diputat de cooperació Emili Altur ha rebut els seus representants a Espanya i al país sud-americà. Li han explicat el seu projecte d'ajuda als joves a la infància i també a les dones. Continuant amb el seu compromís de rebre i recolzar a representants de diferents ONGs, el diputat provincial de Cooperació Internacional, Emili Altur, s'ha reunit amb MIMCA La organización ha explicado a la Diputación de Valencia las actividades que duen a término en Colombia y el su proyecto de ayuda a los jóvenes, a la infancia y a los dones. Al encontrar asistir la directora general de IMCA a Colombia, la segua responsable a Valencia y la directora de cooperación internacional. Y compartir también las estrategias y las y las políticas que la Diputación de Valencia va a seguir en el ámbito de cooperación y hemos tenido también la oportunidad de presentar nuestro modelo de trabajo en Colombia con nuestra responsable de l'associació IMCA en, en Colòmbia. Altura ha assenyalat que ha sigut un plaer atendre-les i conèixer les seues funcions. En aquest sentit, ha aprofitat l'oportunitat per a explicar que les bases de les ajudes ja estan publicades i que l'augment de pressupost d'enguany serà clau per ajudar-los en la seva tasca. Hem augmentat el pressupost enguany, l'any passat es van quedar al tall, al cort, que estiu, i enguany esperem que en aquesta ampliació del pressupost puguen entrar dins, donat que se'ls dona una avaluació, ja han estat treballant este any anterior, amb aquests punts de millora que des de la Diputació se'ls va eh, oferir que treballaren per a poder entrar en les, en les convocatòries següents. L'objectiu de d'IMCA és potenciar al màxim les capacitats dels menors, procurant eliminar els factors externs que poden impedir que ho aconseguisquen. Per això, actuen sobre elements crítics com són el benestar de les seues famílies, l'educació, la formació i l'accés a l'ocupació, l'habitatge i la cobertura de les seues necessitats bàsiques. Ui s'ha celebrat a la ciutat de València El Día Mundial de la Esclerodermia, el lema de la MA, para un futuro mejor, es pretender a conocer, ser de una manera coordinada en todos los países miembros de la Unión Europea esta malaltía tan desconeguda. El objetivo es posibilitar avances en el diagnóstico, el tratamiento y la evolución. sí con más sensibilidad y conciencia pública. Hoy la Asociación de Esclerodermia ha instalado una tabla informativa al costado de la puerta principal del Consistorio del Capicasal. ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Eh, ¿De dónde viene? Se desconoce. La enfermedad no se sabe exactamente por qué, pero las células del cuerpo pues, eh, se vuelven locas y atacan a las células sanas. Lo que intentamos es que cuando una familia descubre que tiene un afectado, que puedan, podamos mandarlo a un centro donde le puedan atender para esa patología, porque se... Especializan en ella y que puedan eh, corresponder lo más rápidamente posible en un diagnóstico que, en el mejor de los casos, dura entre dos a cinco años. Parlemos ya de la Fira del Básquet de Valencia. Ha acollit este cap de setmana la primera fira del bàsquet d'Europa. Parlem de la primera edició de Bàsquet Passion que ha tingut lloc en les instal·lacions de Fira València. La cita ha comptat a la visita de jugadors eh, com Víctor Claver i ha comptat amb diverses exhibicions i actes de diferents campus de bàsquet. Entre els expositors s'han trobat tendes especialitzades o clubs com el València Bàsquet, el qual ha exhibit els seus títols. En este saló internacional es va instal·lar també una pista principal en graderies per a prop de dos. 2.000 persones. Anem al Musafe celebra la vuitena edició de la Gala Chove de l'Esport. Més de 80 esportistes menors de 17 anys han rebut el reconeixement de l'Ajuntament gràcies als seus èxits durant la temporada. L'esport està d'enhorabona al Musafes. L'Ajuntament de la localitat ha tornat a premiar els seus esportistes més joves en l'octava gala jove de l'esport presidida per l'alcalde Toni González. Més de 80 menors de 17 anys s'han donat cita en el centre cultural. Allí l'alegria i l'emoció han sigut més que evidents al rebre el reconeixement del consistori pel treball de tota la temporada. Sí, a Musafes tenim la gran sort que tenim moltíssims clubs esportius i la coordinació de tot això és un poc a través del Consell de l'Esport, en el qual estan representats tots els clubs. A més dels joves esportistes, en l'acte tampoc han faltat els equips tècnics dels diferents clubs Musafes. Disciplines esportives com el tenis, golf, bàsquet o inclús tira a l'arc han sigut alguns dels homenatjats pels seus èxits. Tenim un equip d'Alevins que queda campions de grup eh? i ha sigut el primer any, és un orgull tindré un equip que ha fet funcionar d'aquesta manera el primer any que han participat. Tenim inclús en guany una campiona d'Espanya que va ser el Campionat d'Espanya individual en la categoria prebenjamíne base i bueno, és la primera individual que el club aconsegueix en el Campionat d'Espanya. Generar un hàbit de vida saludable en el futur dels menors és vital per al seu futur, per això des del Musafes s'aposta per l'impuls de l'esport. Però que jo crec que és important perquè per al futur els garantirà una, un estil de vida saludable, els garantirà una millor una millor salut i segurament els garantirà el trobar una bona feina perquè el de l'esport jo crec que és molt important per això. Encara que la temporada ja ha acabat, el consistori continuarà apostant pels seus joves esportistes celebrant més festes de l'esport. Anem a l'Ossaneu perquè creix la família amb el naixement de cinc cries de pingüí Juanito. Ahí se sí, inaugura la segunda generación de esta especie en Ascuda, en las instalaciones del acuario. Ahora, los visitantes de Oceanographic tendrán la ocasión de gaudir de la presencia de estas críes en las instalaciones del Antártico. Una de las más transitadas será en unas semanas cuando se donen a conocer el noms de esta nueva generación de pingüinos.